que decir la verdad de que se hizo un esfuerzo. Si usted parte, incluso si usted parte que esas evidencias o esos argumentos que fueron presentados el domingo fuesen ciertos, que se trata de un arma microondas que tiene que ver con Rusia, que tiene que ver con un hombre que iba a exceso de velocidad, que no se paraba, que al final salió, que si usted incluso aceptara todo eso por el argumento, que yo quiero decirle, hay que tener apertura a eso. Yo no partí, yo vi varias personas diciendo antes que el programa saliera que aquello era, a ver que, cuál es el nuevo cuento que van a meter. Yo creo que no, eso yo creo que no es sano, hay que ir y hay que escuchar y hay que ver por dónde sale, porque el argumento puede venir de múltiples formas. Y esto, yo descarto que Rusia en sus actividades de espionaje, contraespionaje, acciones contra Estados Unidos, use un arma de microondas. Yo no lo descarto por principio ni por premisa. Eso a mí me parece que está mal. Usted tiene que estar abierto a eso. Porque además, señores, hay mucha evidencia, entre ellas presentada por el contraespionaje británico, de que han envenenado a disidentes. Vaya, le han metido polonio. No es normal, no es normal que vaya para lidiar con la disidencia, ni siquiera en los anales de gobierno no democrático, se llega al punto de que una persona se encuentre con un funcionario del gobierno ruso o ande vinculado con personas vinculadas al espionaje ruso y que en una semana después aparezcan con un alto nivel de radiación de polonio, por mucho que hayan ocurrido y hayan hecho traicionado a su país o hayan sido de sectores, lo que sea. Esto estamos hablando de que ellos no se han quedado cortos en términos de las expectativas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la primera pregunta es aquí, claro, ¿y qué tiene que ver Cuba con esto? Bueno, parece que incluso si usted ve el programa, yo veo que ha habido varios funcionarios cubanos que han saltado inmediatamente y han sido explícitos en condenar lo que dijo CBS. A mí me parece poco convincente. Vaya, esto de que había un tipo con un armamento esto de microondas andando por la Florida y atacando gente y mandándose a correr en una especie de un carro que no es ni un batimóvil ni nada de eso. Entonces la policía detrás y él corriendo y entonces le revisaron y encontraron que él tenía ahí muchos equipos. Bueno, señores, y ese equipo no lo pudieron poner a funcionar si se trataba de un arma de microondas, etcétera. Yo creo que el libro de Robert Bartolomeo incluso habla de eso y dice que hay gente que son expertos y te dicen que incluso la idea de un arma de horno microwave o que le afecte el cerebro, es muy difícil que vaya a ser una cosa pequeña y todo, pero posibilidades hay. Segundo, aquí sí hay una realidad. Yo he notado, por ejemplo, Nora Gámez saltó, que dijo, que hace la pregunta, ¿por qué si el reporte se indica Rusia, por qué Cuba salta tan rápido? Bueno, señores, porque hay una realidad también. Esa segunda pregunta no es tan difícil de contestar. Porque todo el ataque contra la política de distensión de la administración Obama hacia Cuba, el reacomodo de las relaciones, no es la normalización de relaciones, fue un paso a la normalización de relaciones a partir de la reanudación de relaciones diplomáticas. Todo eso se enturbió a partir de los llamados ataques sónicos, porque aunque Trump había dicho primero que él pensaba que Obama había hecho una cosa buena, pero que él le iba a hacer mejor, y después se enamoró de la brigada 2506, no había ahí en los primeros 6 meses, no estaba bien claro para dónde iba a ir, y esa la sacaron. Y hay que decir, porque Nora es la que hace la pregunta y es una pregunta lógica, ¿qué hiciste tú o qué hizo la prensa, qué hicieron los medios para decir hay que dejar un espacio de la duda? Porque lo más probable es que el gobierno cubano no tiene la capacidad. Si es un país que está, como dicen, y como está en una situación económica tan crítica, es muy poco probable que se dedique a invertir en un arma tan sofisticada. No puede ser que sea un país tan pobre y que además esté metiéndose en esto. Segundo, ha habido bien claras evidencias
que el gobierno de Cuba sí había caminado la milla extra con liberación de presos políticos, con liberación de un activo de inteligencia, de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, en aras de moverse en esa dirección. Se crearon 22 grupos, el gobierno con 22 acuerdos, una comisión para, que es lógico, para buscar interdependencia, issue linkage, que es una práctica importante en la construcción de nuevas funciones e identidades, donde una parte cede en un campo, otra parte cede en el otro, con la llamada comisión bilateral. Todo eso había creado. Y cuando todo esto salió, inmediatamente toda la prensa, todos los grandes medios, todos los medios pagados bajo la idea de la ley Helms, se mandaron a correr y no le dieron beneficio de la duda. Todo parece indicar ahora que si incluso fuese lo que dice 60 Minutes, es el gobierno ruso, sería que estuviera metido en esto, y el gobierno cubano no tiene que ver. Sin embargo, el que pagó los platos rotos por todo esto fue al que le pusieron el síndrome de La Habana con la complicidad de todos esos medios y que nunca cuestionaron si a lo mejor, vaya, si esto es lógico que fue, si esto apareciese, sería que los rusos no le había gustado el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y que entonces quisieron hacer algo así, cosa que yo dudo, sinceramente. A mí no me parece que la posición rusa en relación a la política rusa hacia el conflicto de Estados Unidos-Cuba es que se genere una hostilidad gratuita. Yo creo que ellos saben que en el seno del gobierno cubano hay personas que simpatizan, que tienen que ver con la historia de acercamiento y que Cuba tiene una voluntad de mantener unas fuerzas armadas con un armamento distinto del americano y que lo más probable es que sea armamento de tipo del que desarrolló la Unión Soviética y que ahora desarrolla la Unión Soviética, Rusia y China. Es una realidad. A partir de las distintas posiciones que tiene. De la primera pregunta, hay que ver el programa. Yo les recomiendo a todos que vean el programa de 60 Minutes y que lo haga con escepticismo, el escepticismo sano ante las declaraciones del gobierno, de la empresa privada, de los medios, de lo que sea. A mí me parece que esto de un agente ruso andando por la Florida bombardeando con microondas gente, o en Washington, donde bombardearon, dice, hasta la especialista de seguridad nacional o seguridad interna del vicepresidente Pence. O sea, estamos hablando de que a nadie le conviene que esto se haga con impunidad. A mí, yo me quedo escéptico y sigo, después de haber leído el libro de Robert Bartolomeu, y la idea esta de una potencial histeria colectiva en donde se combinan problemas que la gente puede tener, porque a veces físicamente la gente tiene problemas con propensidades que el estrés se los agudiza. Sigo pensando así. Yo no tengo una opinión de especialista, simple y llanamente de lo que digo, como una especulación informada. Esto no lo lleven ya. Yo sé de derecho internacional, yo sé de teoría de relaciones internacionales, yo sé de política de Estados Unidos hacia Cuba. Yo no sé de estas cosas técnicas de ataque microwave, esto de ataque sónico, pero los argumentos que da este libro, que creo que se llama El Síndrome, mire, lo voy a buscar un momentico, déjeme buscarlo aquí para decirle el título del libro, porque yo lo escuché, yo lo saqué por audio y hubo un momento que me sentí un poco ya, porque es desgastante. Él trata de por ejemplo, los casos de post-traumatic disorder. De efecto postraumático, síndrome psicogénico que vienen después de la Primera Guerra Mundial, de episodios en los cuales la gente dice que lo han gaseado. Habla, por ejemplo, del número de difamaciones grandísimo, porque en este caso, en el tema del conflicto árabe-israelí, como Israel es un país muy con una tecnología muy sofisticada, se han regado innumerables bolas. Difamaciones que no han probado nunca sobre el uso de armamento químico, armamento biológico, con el supuesto interés de un genocidio de acabar con el pueblo palestino. Y que este libro, fíjense, este libro que dice que Cuba no, para que quede claro lo que es la búsqueda de una objetividad en el estudio. Esta persona, Robert Bartolomeu, no habla en términos de izquierda y derecha, habla en términos de objetividad.
tecnológicamente esto es posible o no. ¿Qué es lo que ha salido de eso? Entonces, por ejemplo, hay varios casos, por ejemplo, de escuelas israelíes donde dice que le estaban bombardeando a la gente. Creo que le estaban dando una, no recuerdo ahora que lo que era, si era una Coca-Cola o uno chicle o algo que era que le abría el apetito sexual a las niñas palestinas, supuestamente para que ellas se comportaran sexualmente muy activas en relación a los israelíes. Todo eso y gente que decía, sí, yo me siento. Y entonces es porque el efecto que tiene vivir en condiciones de estrés, indiscutiblemente, es muy difícil ser palestino en las condiciones tan difíciles que hay de ocupación de un territorio donde no se ha cumplido la resolución 181. Todo eso yo lo entiendo y lo dice el libro, pero que las personas dicen que están experimentando esos síntomas. El libro lo tiene, yo se lo recomiendo, se llama The Havana Syndrome. Ahora me lo encontré, se llama The Havana Syndrome, Robert Bartolomeo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Analizar eso escépticamente y también preguntarle a todos estos medios, bueno, señores, ¿y qué hay de esto con Cuba? ¿Por qué a raíz de esto se inició un sendero de hostilidad, de revertir la política de Obama, que muchos consideraron en el mundo, la gran mayoría de la comunidad internacional, la gran mayoría de los americanos, la gran mayoría de la comunidad americana, de la comunidad cubano-americana, pensaba que era la política correcta? La gran mayoría del público cubano, porque hicieron hasta una encuesta en Cuba con una firma de Miami, y la abrumadora mayoría, era como el 90%, estaba de acuerdo con la política de Obama frente a las políticas de hostilidad anterior. Y todo eso, un factor importante, usado por John Bolton, usado por Donald Trump, usado por Pompeo, a pesar de que incluso en un gesto de importante de entrar por ese camino, Cuba envió varias delegaciones diplomáticas a hablar aquí, mira, ¿cómo podemos cooperar para tratar de encontrar lo que está pasando? Porque eso hay que contarlo. Y no hay ningún elemento que desmienta que esa fue la postura cubana. Nada. Entonces sí es lógico que Cuba le esté dando ahora a ese pedal diciendo, oye, todavía no demuestran nada, porque no lo demuestran. Ahí está sobre la mesa lo que hubo y lo que pasó. No basta con decir hubo un ataque. No basta con decir hubo un elemento colectivo de una serie de síntomas. Habría que decir, mira, este es el armamento que se pudo usar, por lo menos para hacer más creíble la probabilidad de que haya ocurrido. Este es el armamento que se pudo usar y esta es la manera que pensamos que fue usado. Nadie espera que lo vayan a reproducir, ni mucho menos. Son testimonios a veces que son duros, porque preocupaciones de padres por sus hijos, de que les hayan hecho un bombardeo de microondas ese. Parece que también ese sentimiento, incluso si usted cree lo que dice Robert Bartolomeu, llega a pensar, caramba, hay cosas que obviamente requieren una investigación, que a la gente incluso por haber vivido en esas situaciones de estrés se les compense, se les ayude, porque eso es impensable en condiciones que no sean de estrés. Bueno, aquí está, ¿quién es este abeleño ausente? Nos dice Arturo López Levy, Estados Unidos logró implantar bien su narrativa sobre ese síndrome, es lamentable, pero lo han conseguido. Pero como decían las telenovelas brasileñas, esta historia está mal contada. Yo creo que sí, la historia está mal contada y yo quiero ver a todos ahora. Una pregunta importante es, bueno, aquí le han echado la culpa a Rusia, no han sacado nada sobre Cuba. Entonces, sobre Cuba, el estándar hoy es los que usaron esto para cancelar la política de Obama son unos manipuladores. Ese es el cuento que sale. Ni tenían las evidencias de ellos, ni eran científicos, ni la comunidad científica los separa. Incluso el libro de Robert Bartolomeo me menciona cómo hasta en una revista, la revista, creo que es una revista científica de la comunidad médica norteamericana, en la cual publican un artículo que se supone que sea revisado por pares, como es típico de la comunidad científica, y dice, miren, este artículo no pasa el rigor de nuestra revisión por pares, es extremadamente especulativo, pero como de esto no se ha publicado nada y es un tema tan enigmático, vale la pena publicarlo.
Pero fíjese lo que se dice, que no pasa los estándares científicos. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Mire, lección para el futuro, que ojalá lo reconozcan. Lo reconozcan los periodistas de Herald, los periodistas de Diario de las Américas, los periodistas de las comunidades estas supuestamente independientes, dependientes de los fondos de la Helburton, que digan, señores, vamos a aprender de esto y en el futuro vamos a ser escépticos hacia acusaciones que pongan al gobierno cubano usando este tipo de armamento sofisticado y le vamos a dar el beneficio de la duda que no le dimos y que contribuimos a crear una atmósfera que justificó la mala política o la política que adoptó Trump, que no debía, mira, esto no debió haber jugado ningún papel, cero, en la valoración de la política hacia Cuba, de las alternativas hacia Cuba. Porque ni está basado en un elemento científico, ni está basado en un elemento de búsqueda de objetividad típica de un periodista, etc. Para que quede claro, pues muchos de ellos incluso tienen entrenamiento de metodología de investigación, etc. Bueno, dice Alina por Cuba, dice, yo pienso que el denominado síndrome de La Habana ha logrado posicionar una etiqueta que llega a culpabilizar al gobierno y dotarlo de dudas y desconfianza ante la opinión pública mundial. Sí, y queda claro que no, fíjate, hasta lo que salió el domingo, yo te digo, yo buscaba, dije, lo vi dos veces, lo vi una tercera vez hoy, y dije, ni encontré nada sobre Cuba, ni encontré nada sobre otras cosas. Dice, déjame ver aquí, porque aquí ahora se ha aparecido Jorge de Armas, dice, sueño con una, para que no se queje, y dice, sueño con una Cuba neutral, sin ejército, sin sentirse amenazada, y sin amenazar a nadie, una Cuba sin injerencia ni apadrinada. Mira, bueno, yo no sé, es una posición que tienes tú. Qué bien. Yo creo que Cuba debe tener unas fuerzas armadas que en última instancia sirvan de disuasor de cualquiera que quiera invadirla. Y aunque a la larga puede que triunfe un invasor externo, que quede claro que el efecto de lo que se llama disuasión, porque el costo de hacerlo sea demasiado grande, esté presente. Es lo que te quiero decir sobre eso. No, me parece que la idea de una neutralidad esté mal. Hay neutralidad armada y neutralidad sin ejército, como es el caso de Costa Rica. Por cierto, el lema que originalmente usó la revolución de esto de convertir los cuarteles en escuela, que la gente dice, y llegó Fidel y dijo, convirtamos los cuarteles en escuela, y lo dijo Fidel y lo dijo Camilo, ya eso lo había dicho José Figueres en Costa Rica. En Morón, la verdad, donde eso empezó, eso fue en Costa Rica, y la idea de la neutralidad costarricense, que es sin ejército. Ahora, hay neutralidad que es con ejército, por ejemplo, la Suiza. Suiza durante siglos ha mantenido una neutralidad armada. Suecia, por ejemplo, también ha tenido una neutralidad armada. Finlandia, en los últimos años, antes de unirse a la OTAN, ahora recientemente Suecia y Finlandia habían hablado de una neutralidad armada. Yo, que he estudiado las relaciones asimétricas, a mí me parece que no les va a ir bien en eso, porque van a buscarse tensiones, van a tener un nivel, van a ser obligados a un alto nivel de gasto militar por haberse salido de la neutralidad. Pero la idea de una neutralidad, de una tercera posición, tiene una larga historia en la historia latinoamericana. Y yo creo que incluso dentro del proyecto original revolucionario, habían varios sectores en el 26 de julio que hablaban y simpatizaban con la idea de una tercera posición no alineada ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos en el contexto de Guerra Fría. Ese espacio yo creo que no existió. O sea, la idea de una tercera posición, y aquí pongo mi visión en torno a este debate, yo creo que era muy difícil hacer un tipo de revolución como la que se planteaba en el programa de Moncada, la que se le había prometido al pueblo de Cuba, la que hubo mucha gente que se fue a la Sierra Maestra, la que incluso otros que después rompieron con la revolución se plantearon. Yo creo que era muy difícil de hacerla en la idea de un neutralismo activo, porque la posición norteamericana de entonces, también con evidencias a través de documentos, hay un informe de George Kennan sobre un viaje a América Latina para la administración Eisenhower,
y dice, entre las cosas, dice cosas racistas porque dice que los latinos son gente muy emocionales, que piensan con la pasión, no con la cabeza, y por lo cual él recomendaba como mejor remedio contra el comunismo en América Latina las dictaduras militares, porque decía que los militares eran la mejor alternativa al avance comunista y tenían una estructura racional, etcétera. Pero también identifica el nacionalismo como un peligro mayor en el contexto latinoamericano que el comunismo abierto, porque según George Kennan, y esto tiene que ver con algunas de las cosas que se han discutido recientemente, incluso una pregunta interesante que le hizo Gennady a Rafael Rojas. Esto yo creo que era muy, muy difícil una tercera posición a partir de lo que Estados Unidos se planteaba en ese momento, que es la administración Eisenhower, a partir de que había existido el macartismo. A lo mejor había posibilidad de hacer un socialismo diferente, a lo mejor había posibilidad de construir un Tito en el Caribe, como llegó a hablar un documento importante ya en el año 68, no en el año 59, un nivel de separación que existió, por cierto. Yo creo que no era necesaria la ofensiva de 68. Eso lo hizo Cuba, incluso a contrapelo de las recomendaciones de los chinos, que eran en esa época la gente más radical dentro del campo socialista. Le dijeron, no, tú tienes que, le recomendamos que se abra un espacio de viabilidad económica, varios embajadores chinos en Cuba, para lo que ellos llamaban la pequeña y mediana burguesía, lo que podría decirse hoy las pymes, desde aquella época. Eso no lo hizo el gobierno americano, ni empujó el gobierno americano a que ocurriera. Eso no lo pidieron los soviéticos, eso no lo pidieron los chinos. Eso vino del radicalismo propio y de la cocina del caldo de los años 60 en Cuba. Eso era posible, yo creo que sí. Pero la idea de un neutralismo activo, como el que, por ejemplo, Torrijos empezó a cocinar luego, era muy difícil. Ahí está mi respuesta a Jorge de Alma. Él, como todo el mundo sabe, lo voy a poner de nuevo ahí. Yo estoy, creo, caminando la milla extra de cordialidad, porque él lo que se dedicó fue a ataques personales ad hominem, a la peor chusmería y brete en el programa de 23 y Flan, junto con otro grupo ahí, en el cual él fue uno de los líderes más importantes de ese brete y esos ataques ad hominem, y que haya cogido ellos, él, el anfitrión, y todo, ya como el anfitrión vino por aquí, y yo creo que al venir por aquí ilustró una posición más cordial, pero eso fue lo que hicieron ellos ahí. Así que el hecho de que venga, mira, haces una pregunta basada en argumentos y se te procesa, por decirlo con toda claridad. Ahí está. Avileño ausente que nos dice, ese síndrome parece muy mala, una mala novela negra con un asesino mediocre. No hay motivo convincente, no hay miedo, por fin eran esos grillitos y la oportunidad. Un pleno deshielo no pudo ser peor. Exactamente, mira, Avileño, esto que tú acabas de decir aquí es una pregunta legítima. A partir de esto que tú acabas de decir, es una pregunta legítima que tú te preguntas por qué una doctora en ciencias sociales, no recuerdo cuál es el título exactamente, como Nora Gámez, no se pudo hacer. No pudo escribir una cuestión sobre este tipo. ¿Por qué el GERA no publicó una posición en su página de opinión donde se discutieran estas cosas que tú acabas de decir ahí? Este programa gana con opiniones como la que tiene Avileño Ausente. A mí tú no sabes el honor que me da de que alguien que viene con la asiduidad que tú vienes de este programa ponga estos temas sobre la mesa. Porque esto quiere decir que este programa vale la pena hacerlo. Porque esta es una pregunta que creo que te la tenemos que reconocer por la manera breve, concisa en que lo has puesto ahí. ¿Cuál es el motivo que hubiera tenido Cuba para hacer esto? A la primera. ¿Con qué medio? A partir de eso porque la idea era que eran los grillos esos que sonaban ahí, que no me acuerdo el nombre que le ponen, que yo no sabía que los grillos le decían eso, y la oportunidad. ¿En qué coyuntura de pleno deshielo,
donde se estaban produciendo cambios tan importantes, ¿cuál es la coherencia en la cual se puede argumentar la historia, los argumentos para que Sherlock Holmes le diga a Watson elemental? Aquí, al contrario, lo elemental es que Cuba no estuviese metido en nada de eso. Así por lo menos es como yo lo veo. Motivo, medio, oportunidad. Serían los tres pilares del crimen. Y no salen por ninguna parte. Bueno, dice Roberto Gómez con razón, que dice que el gobierno cubano le dijo al FBI que venga e investigue. Bueno, señores, mire, ya llegamos una hora 49. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a poner una pausa. Voy a poner el link para que alguien que quiera subir lo pueda hacer. Tengo alguna interacción con el público, si quiere, alguna de las personas que están por aquí. Sé que el Mambí, fíjense, para que sepan, el Mambí es que estén cumpliendo con lo de las cápsulas. Él, recuerdan que dijo aquí en este programa que él iba a hacer, si nos mandaba cosas que él pensaba, reflexiones desde Cuba, y que nosotros las pudiéramos poner aquí, él es el que no la está mandando. Pero yo sí se las he pedido varias veces en privado. Caramba, Leandro, si puedes, ayúdanos con esto. Esto es un chiste, no tiene ninguna obligación, pero qué bien que esté pasando. Así que el que quiera subir ahora, recuerdo con las mismas reglas, civilidad, un diálogo civil. Si has insultado, tienes que entrar disculpándote. Es importante porque, mira, hay que educarte para que sepa por dónde tienes que caminar. A personas que tengan opiniones, algunas de las cosas que quieran decir, y recuerden, el que pueda comparta, el que pueda darle like. Hemos tenido unas cuantas donaciones, creo que las he leído todas, pero si alguna se me va, las voy a leer después. Y el que pueda darle like, que pueda darnos una contribución por Zelle o por PayPal, incluso si ve el programa después puede hacerlo. Hay no muchas personas, pero hubo un par de donaciones en el intermedio, así que con gusto, los que quieran, si hay alguien que quiera subir, lo puede decir. Aquí. Bueno, señores, voy a coger a darles una pausa. Regreso enseguida para, ya les creo que les puse el link para si quieren subir. Y aquí los espero. Vamos a poner una última pausa y regreso. Si no hay nadie, allí mismo, bueno, recogemos y nos vamos. Ha sido un programa con bastante audiencia. Siempre hemos estado por encima de las 60, 70 personas.